pensamientos diarios. Sencillas pero profundas reflexiones para cada día de nuestras vidas. Meditaciones de la Palabra de Dios, nacidas de un corazón agradecido por su gracia y misericordia. Pensamientos diarios. Un devocional de lectura personal obsequiado por Radio Luz a las Naciones, canal cristiano de comunicación, con el único deseo de compartir con todos vosotros la esperanza en Cristo que hay en nuestros corazones. Perseguidores de sueños. Donde abundan los sueños, abundan también las vanidades y las muchas palabras. Mas tú, teme a Dios. Eclesiastés capítulo 5, verso 7. Todos nosotros tenemos sueños por cumplir, ilusiones que en cierto modo nos pueden motivar a seguir avanzando en nuestras vidas hasta que alcancemos aquello que perseguimos, o simplemente nos cansamos de correr una y otra vez tras el viento con la vana esperanza de atraparlo. Es entonces que aparece otra meta y comenzamos de nuevo. Pero todo esto no puede ni debe de ser lo que configure nuestras vidas, pues nos convertirá en una especie de soñadores sin destino, en perseguidores de ilusiones que solo existen en nuestros sueños. La Biblia dice: «Mas tú teme a Dios, porque el principio de la sabiduría es el temor de Dios». Libro de los Proverbios, capítulo 1, verso 7. Y esa sabiduría, la que viene del temor de Dios y no ninguna otra, es la que debe de ser nuestra guía y nos ayude a diferenciar entre perseguir un sueño con tesón hasta alcanzarlo o perseguir una quimera que solo existe en nuestra imaginación. ¿Cuántos sueños y fantasías habitan en la mente del hombre y cuánto influyen en nuestras decisiones? Cristo vino a mostrarnos una nueva y mayor esperanza, no una fantasía de ilusiones inalcanzables, sino una esperanza viva en Él. Todo el mundo dice: «Si volviera a nacer…». Esta es la esperanza que Cristo vino a hacer realidad, la posibilidad de nacer de nuevo en Él y alcanzar así todas las promesas de plenitud, gozo, esperanza, sabiduría y vida eterna que hay en Él, en su palabra, la Biblia. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree en que Jesús es el Hijo de Dios? Primera carta de Juan, capítulo 5, versos 4 y 5. Confiemos las promesas destinadas a ser hechas realidad en nuestras vidas a través de la fe que hay en la persona de Jesús y pongamos nuestras vidas y nuestros sueños en sus manos, y Él hará. Pensamientos diarios, meditando en la Palabra de Dios. Santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que demande razón de la esperanza que hay en vosotros.